¡Buena ley! El comando Almogavar, grupo que lucha cara a perro por defender los intereses de la corona de Oregón, quiere lanzar el siguiente copublicado. Resulta que se está realizando la autovía Pamplona-Jaca-Lérida, todo conectado. El tramo navarro, moviendo en popa, el tramo catalán, a la china chana. Y el oregonés, miau, más lento que un caracol cojo. ¿Y todo por qué? Pues porque el Ministerio de Fomento nos ha concedido un presupuesto a los oregoneses que no nos llega ni para los mojones de carretera. ¿Ha pedido el gobierno oregonés perricas a Madrid? No, no padre. Ha tenido que ser el gobierno navarro el que pida las perras. ¡Cágate, lorito! Anda, por favor. ¿Y esto por qué nos pasa? Pues porque nuestros políticos, cuando llegan con el AVE a la altura de Guadalajara, se les empieza a hacer el ojete chiquitín. Así que nosotros hemos pensado que ya que UPN, o sea, Unión del Pueblo Navajo, ha pedido las perras a Madrid, pues también que pida para la travesía central. Exactamente. Para la autovía Madrid-Teruel, para la apertura del Canfrán. Para la recuperación de la deuda histórica, eso sí, en perras, nada de en edificios. Para arreglar la Nacional 122 y para la devolución de los bienes de la franja. Exactamente, esto para empezar. Nosotros al cambio nos comprometemos como promesa a estar escuchando los barricada y comer cogollos de Tudela todos los días. Bueno, que lo de los barricada lo hacíamos igual, pero ya que cuela aquí lo soltamos. Exactamente. Entonces, aparte, entre comidas, vamos a ponernos hasta arriba con 80 latas de espárragos de Navarra, 124 botes de pimientos del piquillo de los que piquen para que se nos salte la lágrima. De Lodosa, eso sí. Y luego, 12 o 13 quesos de Eliazabal, todo esto bien regado, con pacharán, 60 litros del casero. Lorenzo. Poco dulce, pero... Lorenzo, no seas animal. ¿Cómo nos vamos a meter todo eso con 60 litros de pacharán solo? ¿Harán falta 70 u 80? Yo era por no abusar, tío, porque es que si vas pedo, luego no comes tanto y por ahí. Eso serás tú. Además, por no abusar, ¿qué más te da? No, ya lo tenemos, por pedir no pasa nada. Eso es verdad. ¡En Talto Oregón! No hemos dicho nada de los Sanfermines. No hemos dicho nada de los Sanfermines porque coinciden siempre con las fiestas del Ángel y las fiestas del Ángel son sagradas. Eso sí, eso sí. Aparte que los Sanfermines se llena de...